Hola, bienvenidos a Rutas de México. Yo soy Toni Cerdán y el día de hoy estamos en Aculco, Estado de México, Patrimonio de la Humanidad y uno de los 111 pueblos mágicos de la República Mexicana. Aparte me encanta que está muy cerca de la Ciudad de México, a solo una hora y media, agarrando la carretera hacia el norte, hacia Querétaro. Y bueno, este lugar es súper pintoresco y sin duda tiene los mejores quesos de México. Oigan, pues la verdad es que los que no conocen los mercados mexicanos es un folclore. Están siempre forrados de texturas, de colores, de sabores. Y me recomendaron venir a buscar una tienda en donde hay un montón de productos típicos de la región y bueno, de todos los alrededores que por supuesto van muy bien mezclados con el queso de Aculco. Vamos a buscarlos. Pues el chile ancho lo ocupamos para realizar chiles rellenos de queso. ¡Uy, qué rico! De Aculco, sobre qué todo rico. Queso de aquí de Aculco. Es importante para nosotros que nuestros clientes se vayan satisfechos. Tenemos clientes que vienen desde Zacatecas hasta acá por sus chiles. Entonces, para nosotros de hacer la selección de cada chile, nosotros primero lo seleccionamos de una paca de alrededor de 100 kilos. Uh-huh. Ese chile es escogido chile por chile para que los clientes se vayan satisfechos y se vayan contentos. Y los podemos apreciar de este lado. Súper selectivos. Súper selectivos. Este frijol, su principal característica, como ya mencioné, es que es gordito, es morado. Y aquí en Aculco se prepara un platillo que va con carne de puerco, se cose la carne de puerco, se ponen a tostar algunos chiles pasillas. Entonces después se guisa todo junto y se acompaña con los frijoles mayocotes. Entonces ese es un platillo típico de aquí de la región. Amigos, pues seguimos recorriendo Aculco y la verdad es que estoy bien contenta porque fíjense que hay más o menos 150 queserías y hoy vamos a recorrer algunas, las que más nos llaman la atención. Hoy tengo el gusto de estar con John. ¿Cómo estás, John? Muy bien, ¿tú, Toni? Muy bien, muy contenta de aprender más porque no solamente es comer queso y hacer quesadillas y ya. A ver cuál es. Huele riquísimo. Sí, este de por acá es queso Edam. Okay. Es un queso de tipo holandés. Uh-huh. Es un queso de leche de vaca, es un queso muy suave, pero que tiene un sabor muy específico al final. Muchas gracias, John. De verdad que están ahorita el que probé está muy rico y pues esperamos que mucha gente que nos esté viendo venga, se dé la oportunidad de probar estos quesos y también aprender un poco más sobre la cultura de cómo combinar los sabores, cómo identificar y bueno, pues cómo tener ese gozo de comer bien, ¿no? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, John. A ti. Y bueno, nos vemos pronto. ¿Y qué creen? Hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que pronto, muy pronto, se den la oportunidad de venir a Aculco, Estado de México.